Rosita, el día de hoy nos encontramos aquí en Santa Rita Tlahuapa. Nos encontramos apreciando de las finales aquí en estos partidos y hoy vamos a regalar estas playeras a todos los aficionados del fútbol. Las preguntas van a ser bastante sencillas, de cultura general, que todo amante del fútbol debe de conocer. Y aparte vamos a cambiarle un poquito, vamos a meterle un poquito más de diversión y vamos a hacer que la persona que logre hacer mayor número de dominadas ahí con el balón se va a ganar igual una de estas playeras. La verdad vamos a ponerle yo creo que unas 20, yo creo que está bien. Así que amigos, vamos a ver quién se lleva esta bonitas playeras. ¿Cómo te llamas, brother? Josmar. Ok, brother, a ver, te vas a ganar esta playera del América si logras hacerme 20 dominadas. ¿Cómo ves? Sí, jalo. Del 1 al 10, ¿cuánto te consideras de bueno aquí en el balón? Un 7. A ver, veamos qué tal. A ver, tú dale. 20. 20 y es tuya la playera del América. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡A la madre! Sí, se pasó de las 20, ¿eh? ¡Qué chulada, eh! Este 7 creo que no es tan malo, creo que yo creo que deberías de ser como un 8 o 9. Ok, brother, mira, te has ganado una playera del América, brother. Vean nomás qué chulada, amigos. Se ha puesto la playera, vean, se ve chidísima, ¿eh? ¿Sí la vas chido del América? ¿Cómo te llamas, brother? Juan David. Ok, brother, mira, te vas a ganar esta playera de fútbol si logras responderme 3 preguntas de cultura general acerca de fútbol que todo aficionado debe de saber. Ok. Va, ok. Tienes que responder las 3 correctamente para que te la ganes, ¿va? Si fallas en una, ya perdiste, ¿va? Ok, empezamos con una facilita. ¿Cuántos jugadores conforman un equipo de fútbol en un partido estándar? 11. Perfecto, muy bien. Una, llevamos bien. Ok, la segunda. ¿En qué año se celebró el primer mundial de fútbol? 1930. Ok, ¿te sabes el país? Uruguay. Perfecto, muy bien, chulada, ya nada más sí, una. Sí, sí. ¿Quién es el máximo goleador histórico de la selección argentina? Messi. Perfecto, muy bien. Ahí están. Listo, brother. Puedes agarrar tu playera. Ahí muéstrala ahí en la cámara, brother. Muéstrala. De una vez ponte la 100 cimita para que se vea cómo está chidita. Mira nada más qué chulada, Ah, quedó chidísima, Una vueltecita ahí para el público, ahí una vueltecita, vean nomás, Hasta viene con su shortcito y todo. ¿Algún saludito, carnal? Ah, pues está bien. Va, está chido, bien. En lo que seguimos buscando gente, amigos, déjenme comentarles que este video es gracias a nuestros amigos de RGA Deportes, que se la rifaron, se pusieron la del Puebla. Ahora sí que sí se pusieron la del Puebla, porque regalaron y obsequiaron estas playeritas que estamos obsequiando el día de hoy. Amigos, si ustedes quieren adquirir unas playeritas como esta, aquí les voy a dejar sus redes sociales. Además, se encuentran ubicados en San Martín Texmelucan, en Plaza Juventud, en el local número 4. Mira, brother, te vas a ganar esta playera de fútbol si me logras hacer 20 dominadas con el balón. ¿Cómo ves? ¿Va? A ver, tú dale. Empezamos a la cuenta de 3 y las empezamos a contar entre todos, ¿va? A ver, dale. Vas. Dale, carnal, dale. Tú dale, tú dale. Dale, empezamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, córtale, güey. Echa el crack. A la madre, qué chulada, amigos. Vean, ahí está tu playera, carnalito. ¿Cómo te llamas, brother? David. David, a ver, brother. Te voy a regalar esta playera de fútbol que tengo aquí. Viene con todo y su short. La neta está bien chida. Pero si me logras responder 3 preguntas acerca de cultura general, acerca de fútbol, que todo aficionado debe de saber, ¿va? Ok, tienes que responder las 3 correctamente. Si fallas en una, pierdes, ¿va? Ok, empezamos con la primera. ¿Qué país ha ganado más copas del mundo de la FIFA? Brasil. Ok, perfecto, muy bien. Ahí va una. Vamos con la segunda. ¿Qué jugador es conocido como CR7 en el mundo del fútbol? Perfecto, muy bien. Ahora vamos con la última. ¿En qué año se celebró el primer mundial de fútbol? Puta madre. En el 30. A ver, dale. ¿En el 32? Bueno, a ver, respuesta definitiva. Puta madre. No, es que si ya la están buscando, ya la están buscando. Sí, él se la sabe. Tú tranquilo, güey. Sí, fue Uruguay el campeón, pero. Ajá, sí. Fue Uruguay. Hace la válida. Mira, ya te di otra respuesta. Casi cerca, 1930. Pero te la voy a aceptar porque dijiste que en Uruguay. O sea, el país estuvo bien. Ahí está, carnalito. A ver, sácala y muéstrala ahí en el video, carnal. Vean nada más qué chulada. A ver, ¿cómo la ves, carnalito? No, está de huevo, güey. Vean, qué chulada nada más, Pues va. ¿Cómo te llamas, brother? William. William, ok, brother, mira, te vas a ganar una playera de fútbol, dices que se la vas a regalar a tu papá, pero si logras responderme 3 preguntas
acerca de fútbol, que todo aficionado debe de saber, ¿va? Va. ¿Qué tal sabes de fútbol? Algo. Algo, dos, tres, va. ¿Qué tan fanático te consideras del 1 al 10? 8. Un 8, ok, va. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué jugada se realiza al inicio de un partido de fútbol para poner el balón en juego? ¿Saque de media cancha? Ajá, sí, así es, exactamente, perfecto. Bueno, te di otro nombre, pero aquí lo dijo igual. Ok, ¿qué equipo ganó la Copa Mundial de la FIFA en 2014? Está Alemania. Alemania, perfecto, muy bien. Ya nada más una y listo, te la ganas, carnalito. Va, ¿cuál es el nombre del trofeo que se entrega al mejor jugador del mundo según la FIFA? Balón de oro. Perfecto, muy bien, qué chulada. Ahí está, carnalito. Sácala. A ver, sácala ahí, muéstrala. Vean más qué chulada. ¿Sí le queda a tu jefe? Sí. Sí, sí le queda, Está bien chida, Bien chulada. ¿Algún mensaje que le quieras decir a tu papá? Que le eche ganas y que gane. Échale. Ahorita va a jugar, ¿verdad? ¿O ya jugó? No, apenas va a jugar. Va, órale. Gracias, carnalito. Sí. Te voy a regalar esta playera de fútbol que viene con su short y todo si logras hacer 15 dominadas. Sí. Ok. ¿Qué tan bueno te consideras en el fútbol? Un 7. ¿Un 7? Bueno, a ver, dale. 15 dominadas. Si haces más, pues chulada. Va, ok. Empezamos. A la 1, las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí está, carnal. Casi le da las cámaras, Pero qué chulada, carnal. Ahí está. Sácala, brother. Sácala, sácala para que la vean ahí en el video. ¿Cómo la ves, carnalito? Sí, está muy bien, está muy bien. Va, pues órale, disfrútala, carnalito. Órale. ¿Algunas palabras que quieras decir ahí? No, que muchas gracias por el regalo. Va, órale, sale, gracias. Gracias. Vamos a regalar la última playera que nos queda. La dinámica la vamos a aventar y a ver quién la agarra. Vamos, vámonos. ¿Quién quiere esta playera? ¿Quién quiere la playera? ¡Se la regalo! ¿Cómo ven? El que la agarre se la queda. A ver, va. A ver, va. Como novia. Como en una boda. Ahí va. Una, dos. A ver, va. Ahí va. Una, dos, tres. ¡A la madre! ¡Chulada, carnal! ¡Sale, güey! ¡Lo estamos viendo! ¡Órale!